¿Tú sabes, tú sabes también que no le luce a los hombres? Por ejemplo, un hombre bailando un merengue con una tip que le suena un menudo en los bolsillos. Eso no importa. Arismendi, bailando, no sabes si le acaban de devolver. Ey, baile, son así. No. Ay, no. En cada vuelta que da. Eso, es que eso no, hermano, al hombre no lo usa más como menudo en los bolsillos. Y menos bailar con ese menudo arriba. Ay, pero a veces un menudito es bueno y te saca de problemas. Dice bailando. Sí, dije. Bailando y vaina. Ay, no, no. El beso que ay, no. Como yo, que todos los menudos que me dan yo le echo aquí no ando con eso en los bolsillos. También, pero, óyeme, ¿sí? Óyeme. Tú sabes también que hay que manejar. Usted no puede poner su pantalón blanco, hombre. Un pantalón blanco pegadito. Ajá. Y con menudo, porque menudo se ve de lejos. Uno ve cuando tiene 25 y 5, tiene 30 pesos en los bolsillos el tipo. Ahí se ve de lejos. Para mí no hay una hay cosa más chopa que un hombre usando zapatos blancos. Ah, como bachatero. Los médicos tienen que usarlo. Y se lo pone con correa negra entonces. Ay, Jesús. ¿Qué? No. No, pero se ve bonito realmente. No, no, no. No. Parece no. que van a hacer mire, la primera para usted comida. Poner sí, sí. zapato blanco, óyeme. Para poner zapato blanco, que tiene un zapato fino, fino y caro. Y usted tiene una vaina arriba, una vaina, un aura, y se le ve de los cuartos por encima. Por un tipo... con una camisa rara y un pantalón, un zapato blanco. Se ve feísimo, no, hermano. A un Romeo Santo. Y zapato, le claro, y zapato blanco puyuse también, son no, feos. No, le ponen una pata blanca que le no, no. O sí. Sea, absténganse, por favor, del uso de ese tipo de entonces, zapatos. Entonces, hay un zapato que se le cuesta antes que el otro y anda con un marrón y un blanco. Es verdad, esto guayado. Un blanco sí. pelo y un blanco normal. Sí. Se pone así, tú, se ve de lejos, yo entonces. Yo siento que la ropa realmente no tiene que ver nada con el color. Siempre claro que tú sí. sepas llevar. También no le pega a un hombre de que andar con la correa esa de la villa grandota, que parece un Power Ranger. Sí, es verdad. No, eso se ve horrible. Es que eso depende del estilo también. No, no, porque no, no, eso, no. Yo siento que mientras más como urbano, más grande la correa, ¿tú no te das cuenta? No, no, pero el Alfa utiliza correa grandísima. No, pero depende, eso depende. Se hace acompañar de medallones grandísimos, sí. de guillo grandísimo, reloj. No, y la marca. Es un conjunto. Pero el Versace siento, grandote. Yo siento que la gente a veces se como que se olvida que hay una línea entre lo artístico y lo normal. Usted es un ser humano común, normal. Ordinario. Ordinario y simple. Usted tiene una carrera, o sea, una vida normal. El artitaje es otra cosa. Para fotos. Necesita otro tipo de brillo, para llamar tipo atención, de connotación, claro. que usted no necesariamente le va a quedar bien. Hay gente que cree que anda en una pasarela en la calle caminando. ¿Tú no, no te das cuenta? Entonces tranquilo, baje los ánimos. No, no baje nada, mi amor. Si tú te lo crees. Si tú eres la, si anda como tú quieras, porque solamente los artistas pueden vestir como quieran. O sea, quieran. Que tú, sí. coges, no. tú cogiendo un concho anda en tarima. Mi amor, yo ando en la calle como una pasarela de Victoria's Secret. ¿Tú me veías dando peluca? No, mi amor. Con todo y ala de Ángel y vaina. Mi amor, de todo un poco. Pero ven acá, ¿cuál sabes, es la imitación? ¿Sabes también que no le pega a un hombre? La barba que se hacen con vieja raya ahí. Barba con no rayas raras así. Ay, eso no me gusta. O de que un diseño en la cabeza y con no, unas rayas raras y van. Ajá. Ay, 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 ay. Y no solamente eso. Pues sino, yo fuera mujer, no salgo con hombres hacia la calle. No, además. Pero espérate, mi amor, porque lo lindo de esos hombres es lo siguiente. Que no conforme con hacerlo ellos, se llevan a su hijo chiquito a y para lo la ponen igualito. De ellos, sí. Y lo ponen iguales con el rebú de raya. Sí. Oh, dale la no. mía, dicen ellos. Dale la mía. A los hombres, pero también hay cosas que no le pegan a la mujer. Por ejemplo, a mí no me gusta ver a una mujer con un brazo lleno de tatuaje. Eso me baja la... Como una iguana. O con el muslo. El muslo en un tatuaje eso, grande. Como que eso muslo. Le pega al hombre, no. pero la mujer no. No, y también tatuajes que son feos. Por ejemplo, se pone de que aquí, de que... Rosy, muerte, Rosy. Ah. Así como feo y con C entonces, Rosy. No, pero te Clarísimo. Digo algo. Hay mujeres que saben llevar tatuajes muy bonitos y lo hacen muy bien. Jessica Pereira para mí lleva sus tatuajes muy bien. Mira aquí, por ejemplo, los tatuajes de Cardi B, para mí no son... Eso está feo, ¿eh? A mí se ven bonitos. Siento que están como muy exagerados. Sientes, no, están exagerados. Hay tatuajes lindos. Por ejemplo, que tiene Natina Tacha, se ven bonitos, se ven delicados. Natina Tacha tiene uno aquí, así cinturito, bueno, no se ve tan forra y se ve bonito. Lo que pasa cuando se exceden y se ponen forra, que parecen a Tijuana. Un brazo. Eso, no ni sabe qué tatuaje hay. Un viejo de la vez de rara junto a todo el mundo. Un brazo, eso le dicen una manga. Exacto, parece un pedazo de tela. Entonces se ve raro. Ah, mira, por ejemplo, ahí. Ah, tú debes proceder bien a ti. Porque no, no, hay... no, no, no. Sí, ahí no. No, no, no. Busco otro ejemplo. No, pero que es un ejemplo que me puso Jaque Mate. No, busco otro ejemplo. Hay personas que tienen accidentes y para tapar las marcas o las huellas que dejó él mismo, se hacen tatuajes. Ah, y la mujer que hace la lipo y vaina, que se ponen el sol aquí en el ombligo. Oh, ay, qué para taparse el ombligo que se le quitó. Se ponen el sol ahí. Esa que vemos en pantalla es una chica sumamente bonita. Yo siento que el tatuaje le quita lucidez. Yo creo que
el rebú de tatuaje así le queda bien a las mujeres de piel blanca, blanca, así blanquita. Se ve más delicado. Pero cuando la mujer aprieta, aprieta y se pone un tatuaje, se ve, parece rarísimo. Se es ve que fea. La mujer aprieta, aprieta, no se le nota el tatuaje. Pero tú te imaginas a Mara con ese cuerpo, con muchos tatuajes, que se le va a ver nada. No, no se ve bien. Pero yo particularmente cuando me hice mi tatuaje, evité los de color, porque son más difíciles de quitar. Si eventualmente te lo quieres quitar, el láser no quita los de color. Tú sabes también que no se ve bien la mujer que se pone arete aquí, que parece un moco a veces. No, no, pero yo me puse mi aretico. Ay, a mí me gusta. Hay aretico que queda bonito. Yo no me lo pondré. Ahora, se lo ponen así, que va así como un toro. No. Parece el logo de Chicago Bull. Ay, yo fui muy feliz. Yo usé mi arete. Mi mamá me dijo cuando era jovencita. Yo le dije, mami, me quiero poner un aretico en la nariz. Siempre fue mi sueño. Y mami me decía. Entonces mami me decía que el día que yo llegara con un arete en la nariz o en el ombligo, me lo arrancaba. ¿Qué tú hiciste? Yo entonces, a los 31 años, ya una mujer casada con un hijo. ¿Eso no hace mucho entonces? No, duré 2 años. Duré desde los 30 a los 32 con mi aretito ahí. Pero fue un gusto que tú te diste. Fue un gusto que me di. Me dije, Dios mío, mira, ayúdame, dame la señal cuando es el momento de quitarse. Cuando el arete se me caiga solo y yo no lo encuentre, es que ya cumplí mi misión. Yo te conocí con el arete, de hecho. Y así mismo. Y yo daba clases, yo me reunía con gente. O sea, todo normal, mi vida normal, con mi arete. Ahora, una pregunta. ¿Cuando tu mamá te vio, qué te dijo? No, ya tú sabes, el grito al cielo, pero ya yo era una señora adulta. A mí cuando me descubrieron mis tatuajes, eso fue un show. O sea, yo me lo hice sin avisar a nadie, porque mi mamá decía, en el momento que lo hagas, ya yo te desheredo como hija. Pero entonces me descubrió mi otra mamá y cuando me vio, me agarró por la pierna y me dije, ¿y este tatuaje? Y yo me estaba poniendo loca. Y yo pensaba de verdad que ella me iba a echar de la casa, pero después me dijo, no, hay cosas que no. ¿Qué edad tú tenías? 21. No, mujer, no, señores, me da miedo. Yo me haría algo así para una sesión de fotos, pero de que o para Halloween. Diaria, cotidiana con esa. No, yo no me lo hago. Eso pega para Halloween, esa vuelta que está ahí de esa muchacha. Halloween. Sí, mira, por ejemplo, ella no se imagina los efectos que eso va a tener cuando ella tenga 70, 80, que ya la piel esté flácida, que tenga tantos agujeros. Eso no es bueno, ¿no? Y la gente a veces con tatuajes, se hace tatuaje, que no piensa que lo va a ver cuando tenga 80. Mira, la gente que utiliza mucho ese tipo de bueno, dice de mecanismo, llega un momento que sienten placer. Con los punchones y el dolor y todo ese tipo de cosas. Sí, sienten un tipo de placer. Ay, no, yo sí no podría. Mira, yo sí no podría. Pero también a nivel sexual y a nivel de pornografía, existen... muchos truquitos que se hacen. Por ejemplo, dicen que los aretes en la lengua al momento del sexo oral es un palo. Supuestamente al hombre le excita mucho. Si lo tiene bien afinado el arete. Una mujer también se hace aretes en los pezones o en el clítoris. También son pensando en su satisfacción sexual. Sí. Y realmente hay cosas como puntuales. También los hombres que se ponen perla adentro del glande. El pene se la entran. ¿Y se pone qué? Perlas. Sí. Tres perlas, sí. Una arriba, una en el medio, una abajo. Y una abajo. Cuando penetra la mujer siente más porque las perlas rozan el clítoris arriba. Si tú supieras que ya la perla. Eso lo hacen más en la cárcel. Eso lo hacen en la cárcel mucho. Lo que se está utilizando ahora es el serrucho. ¿Qué serrucho? El serrucho. ¿Mitad y mitad? Es una herramienta, al igual que la perla, pero tiene la forma de un serrucho. Como de triangulitos. Exacto. Entonces, cuando el hombre está penetrando, la mujer siente más placer. ¿A ti no te ha pasado eso? Digo, tan cara la perla. Tú sabes, entonces eso... ¿Qué eso yo decía? O sea, que digo nada. Eso lo inventaron en las cárceles, fue. Los tigres antes de salir correcto, se ponían correcto. Eso. Claro, como pero no se entraba lo que fuera que hacer, se ponían sí, a inventar vaina. También está el arete, el piercing ahí, que es un arete que se queda como con una puya arriba, si levanta una bolita, que también se usa para eso. Se lo meten adentro así, se lo Señora, pero incrustan. ¿Eso no puede perforar la vagina a una mujer? No, a la mujer le gusta mucho. Ay, pero... Ah, pero usted sádica. Ay, pero muchacha así es radica. Mi amor. En dado caso, es una joya, no un baile. Sería para el hombre, no para la mujer. Claro. No, también para la mujer. Claro que no, que sí. Emily. Es que la gente cree, señora, ahora que ustedes lo dicen, eso es lo que hacen los gatos. Los gatos cuando se reproducen. ¡Es verdad! ¡Diablo! ¿Qué pinta un maldito gato en esta conversación? Espérate, te lo voy a poner fácil. ¿Tú estás con un gato alguna vez? Pero, ¿Tú estás con un gato alguna vez? Las personas que han leído un poco saben que el pene del gato tiene... ¿Por púas? ¿Y para qué tú le buscas el pene a un gato en YouTube y en Google? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Pero qué tú buscas buscándole parte íntima a un gato? Porque una... Espérate. Eso yo lo leí en un artículo que dice Dios que mío. Las púas fomentan la ovulación.
Señores, eso hay que saberlo. ¿Para pa qué te tú? ¿Tú tienes presionado con un gato con dientes tuyos? A mí me encanta. A mí me encanta. A mí me encanta la niña porque la nena agarra y no sabe nada ni de perla, ni de los piercing para vainerones. De animales. Pero sabe de la vaina el gato. De gato, claro. Señores, su cultura general. Ok, ¿qué tiempo dura el gato en el sexo? Como tú, hay que ver qué tiempo dura pegado, tú dices, porque no puede durar hasta 20 minutos. ¿Sin eyacular? Adentro de la gata. Porque qué, señores, si, óyeme, tienen... Dios. Ustedes nunca, yo quiero saber. No vas a saber si subieron en plan médico. Espérate, aquí. Yo quiero saber, vamos para los pasos. Te lo juro. Los perros y los gatos no tienen sexo como lo tienen de hombre cada 10 segundos. Yo soy un perro, yo tengo como perro. Ajá, pero los perros y los gatos lo hacen para reproducirse únicamente. ¿Pero y para qué? ¿Y qué te dura un perro haciendo la monta? Puede durar hasta 20 minutos arriba de la también. Perra. ¿Y el gallo, claro, qué te pudre el gallo? Ah, no, dos segundos. ¿Y ya? De una vez, tres. ¿Y qué segundos te pudre el caballo? Ah, no sé. Por eso que no dicen, sé. Por eso que dicen a veces los hombres, tú sabes, lo dividen también así como animales. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo así? Hay veces que son perros y hay veces que son gallos. Pero un perro. Tú sabes. Nada más sí. Te pisan y ya. Si supieran que el perro no hace nada. Pero señores. No hace nada. ¿Tú estás con un perro? Pero ¿y cómo ya sabes si hacen o no hacen? Porque lo he visto, porque tengo perro, porque pongo perra a reproducirse. Es verdad. A lo que nosotros nos reponemos, a lo que nosotros nos reponemos del gato, el perro y el gallo. Y el caballo. Y el caballo. Venimos ahora, seguimos con más. Esto es Redactivos por Cachicha. Consígase un gato y coméntenos cómo le fue la experiencia con un gato. Coméntenos. No, yo no estaba...